Vamos a ver lo primero aquí. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Mire, Ana, lo primero que tengo que ver es que mi terreno está por debajo de la calle. Yo hablo mucho de eso en los videos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un movimiento, una compactación para que el suelo que es aquí, dos escalones por encima, de manera que llueva, no se me inunde. Porque si se me inunda el área social, las señoras que van hasta aquí se van a rebalar y se van a caer. Y se van a quedar mudar otro día porque los hijos de que vean esto lleno de agua dicen no quiero pagar. El edificio está muy bien hecho, lo logramos, el concepto funcionaba, pero no tomado en cuenta así simplemente lo básico, el nivel de suelo. Porque esa calle en el futuro le van a rellenar y se va a cortar. Entonces, aunque la calle esté a esa altura, tengo que pensar unos centímetros más qué es lo que va a pasar dentro de 20 años, que hoy no lo veo. Dentro de 20 años la calle va a estar más alta y me va a tirar el agua para acá. Entonces tengo yo que adelantarme porque mi edificio me va a durar 100 años. Eso es lo primero. Lo segundo, el ancho. O el ancho. Hay una forma básica de uno sin cinta medir el ancho, ¿verdad? Que es los pies. Un pie largo mío, usted sabe, es un metro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más o menos lo que anda. Lo vamos a medir con el borne. Pero aquí yo veo que ya tienen, este es el borne. Ese lo puso un agrimensor porque lo pintó de rojo. Y vamos a confirmar nosotros. Ese agrimensor ya ustedes tienen que catastrar, lo más seguro por ahí. Me lo envían. Pero ya yo sé que en estos 10 metros, por más que yo haga, el ancho de un parqueo va a tener 2.30 como mínimo. Es lo que me va a pedir el ayuntamiento para que esto funcione. Entonces, si tengo 10 metros, posiblemente voy a meter de 4 a 3 parqueos. ¿Ok? Ahora, ya yo le expliqué cómo vamos a hacer lo de los parqueos en función del proyecto. El primer nivel completico, podemos entrar, vamos a ver si podemos entrar. Ah, mire aquí el otro, ahí lo veo. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, si se fijan, cuando yo veo el lote, yo me voy a fijar mucho aquí en Santiago en esto. Mire, usted ve el terreno así, ¿verdad? Esas hendiduras del terreno, cuando yo la veo, que se ve muy bonita, lo que me está diciendo es que abajo el terreno se erosiona. Erosionarse es que cuando llueve, el agua baja y se queda acumulada, y eso es lo que abre el terreno. Lo que pasa con eso es que cuando el terreno retiene mucha agua, que cuando pongo un apoyo estructural en este punto y llueve mucho, lo que hace el apoyo es que cede y se hace un asentamiento. O sea, que el terreno se agacha, baja. Hay que hacer un movimiento. Entonces, cuando se agacha, usted ve las paredes que se cortan por la mitad. Diagonalmente se van a cortar. Entonces, ahí lo que se hace es un estudio geológico del suelo. ¿Ya lo hicieron? Pues me lo mandan ese estudio. También me lo mandan. Ese es muy importante para ver la... Metieron un camión y se perforaron varios puntos. Pues entonces, tú, yo voy a hablar con Anthony para que me lo mande. Ese es muy importante. Pues me lo manda usted, Ana, entonces. Ese y el dibujito catastral del terreno. Ok, entonces en este, como me doy cuenta que el terreno es profundo, yo tengo que tener mucho en consideración el sol. Por ejemplo, yo estoy parado aquí. ¿Qué hora es? Son como las 11:30. Si yo me veo yo, ¿hacia dónde va el sol, Ana? ¿El sol? Sí, mide su sombra. La sombra viene por acá, o sea que el sol está dando por aquí adelante. Para que la zona quede atrás. Entonces, ¿qué pasa? Necesito poner atrás, al fondo de la casa, donde da la sombra, las áreas donde duramos más tiempo, que son las habitaciones, para que la habitación atrás sea más fría. Y voy a poner muy adelante el tema de cocina, para que el sol le dé a la cocina, elimine la humedad. Y esta cocina que está antes me sirva de escudo para poder las habitaciones que tengo atrás. ¿Me doy a entender? Entonces, pongo cocina, closet, y ahora la habitación gasta menos en aire. Es la misma casa, es la misma distribución, Ana. Lo que está cambiando es cómo yo hago que gasten menos. Por simplemente ordenar la cosa en función al sol, al viento. Si yo veo el viento, ustedes se están moviendo los cabellos. ¿En qué dirección va el viento? Vamos a ver, Ana. Hacia acá. ¿Te lo sientes? Si soltábamos un cabello de Ana, mídelo ahí. ¿Hacia dónde se está moviendo? Se empuja hasta para allá. Entonces, si yo sé que viene por aquí atrás, voy a tratar de la ventana no ponerla a los lados, para allá o para acá. La voy a poner de frente, de manera que en la habitación voy a abrir un gran ventanal para que me entre el aire y salga. Así, el olor, cuando estamos cocinando un arenque, nadie se entera que tenemos. Porque vamos a ver, ¿quién tiene que...? Entonces, voy ordenando el espacio en función a eso. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Pero qué pasa? Para los arquitectos o para el constructor, si tiene un corazón malo, negro, va a tratar de hacer más movimiento de tierra de la cuenta. Porque esa partida deja mucho dinero. Y es una partida que como da miedo, el otro dice, sí, vamos a hacer... Y no es así. No, no hay que hacer mucho movimiento de tierra. Lo que hay que entender es cómo es el suelo, su suelo abajo, con ese estudio geotécnico. Para yo hacer... La cantidad de hormigón en acero a la profundidad conveniente, ya, según el peso del edificio, el peso muerto de estructura y la gente que va a matar ahí. No más de ahí, ¿ok? Porque ese es como el ejemplo de la mesa con 14 patas. ¿Con cuánto aguanta? Ah, no, le metieron 10 más porque esas van para... Yo tengo que tratar de llevar el presupuesto bajito para ese dinero que me sobre, poder gastarlo en las cosas que a la persona de tercera edad encuentra en la vida, lo que hablamos allí ahorita. ¿Me entendió? Eso es el suelo. Lo otro, aquí, aunque yo sienta en este punto, Ana, que ya el terreno está más alto, veo que la situación del suelo... Es parecida, ¿ok? Es medio, por eso se abre. O sea, que tengo que tener en cuenta ahí el tema de profundidad.
Y con el nivel, por lo que veo, mientras allí estábamos por debajo del suelo, ya aquí estamos más o menos a un nivel óptimo. Ahora, es muy posible que toda esta capa vegetal la tengamos que bajar por lo menos 30 centímetros a ver cómo está por debajo, porque aquí la veo otra vez. Mira, vamos a ver por aquí atrás. Han sembrado mucho, sí. Vamos a ver. Y así también los vecinos, que no están ahí, pero van a venir, o aquellos, trato de que no coincidan ventana con ventana. Esos edificios que tienen problemas. ¿Usted ve esa ventana que está ahí? Yo estoy seguro que era de frente a la otra. Si yo la abro, me entero de toro. Si pelean, me entero. Si pasa lo que pasa, pero entonces se acaba la privacidad. Lo mismo que pasa con esos balcones. Uno no puede tener un chisme tranquilo porque todo el mundo se entera. Entonces, tengo que tratar de cuidar la privacidad. Me da dando cuenta. Entonces, mientras tenga ventana a los lados, eso es lo que pasa allí, voy a bajarle el nivel. Fíjense que aquí lo que están es al mismo nivel, la ventana. Debió estar una un poquito más arriba de otra para que eso es lo que debe pasar aquí. Como yo sé que ellos van a estar ahí, yo voy a tratar de que mi nivel de suelo tenga 2 escalones, 30 centímetros. Y que mi entrepiso, en vez de ser bajito como ese, de 260, sean techos más altos para que se perciba más abierto, se perciba más grande. Y al percibirse más grande, entonces, aparte de que no está nivel de ventana, también algo que tiene 70 metros va a pasar de 100. Concepto abierto, el no laberinto, sino un concepto abierto. ¿En qué me afecta a mí, a nosotros como dueños de terreno, el ser lento? ¿Qué es lo primero que me afecta? Bueno, hay una cosa básica, que cada día que pasa y el terreno está así de vacío, pues yo estoy perdiendo dinero. Ese terreno vacío, así, no produce más que plátano, nada. Entonces, si por cualquier condición, las decisiones que tomamos nosotros, Ana, buena o mala, no provocan la velocidad, por falta de experiencia o por lo que sea, pues entonces perdemos dinero. Y vamos a comenzar, con, por ejemplo, a voltear a ver esa pregunta. ¿Qué era lo que pasaba antes que el proceso de los permisos duraba mucho? Ah, bueno. No, yo que iniciaron fue una conversación con la arquitecta y ella quedó de darle un no sé hasta dónde llegaron. ¿No? Sí, pero es importante verlo porque a todos nos pasa. Desde el tema de la conversación hasta una solución, hasta Ana, en este terreno que tenemos aquí, a veces, ¿cuál es el plan? A veces queremos algo, pero depende de para lo que da. Exactamente. Ellos tienen una idea de hacer un edificio de 4 niveles. Ok. Hasta donde tenemos conocimiento, 4 parqueos no es factible. No es factible. Por el ancho del terreno. Uh-huh. Entonces ellos quieren, aparte de que arriba en la azotea, hacer como un motivo. Un penthouse, sí. ¿Qué más han visto? No, yo sé lo que, hasta donde yo sé, eso es lo que ellos quieren. Verle, sacarle mayor provecho al terreno. ¿Y qué tiempo, Ana, tienen intentando? No, ellos compraron el terreno, lo tenían ahí. Yo le sugerí a una arquitecta y ella como que se puso muy lenta. Y se... Está bien. Sí, porque... Pero yo sé que son... Sí. Quizá ellos no lo hayan entendido así y se desesperaron. Pero hay que ser honesto. Eso es un proceso porque se esperan los permisos, que diseño. ¿Qué es lento, Ana? Es lento el proceso. Pero que si le ponemos tiempo a eso, ¿qué es eso? Ah, bueno, yo diría que no sé, yo no sé más o menos qué tiempo se lleva a diseñar, qué tiempo lleva a obtener los permisos. Pero no, yo sé que en una semana no lo van a hacer. Claro. Para mí eso es, yo diría que 15 días, un mes de la respuesta para usted organizarse. Yo no sé qué tan qué tanto se lleve, pero yo creo que un mes no es. Claro, porque a veces uno dice, Ana, cuando yo veo un terreno como ese, Ana, en la medida que yo puedo acelerar el proceso, pasando cosas, el terreno comienza a parir dinero, comenzamos a recibir del edificio y al mismo tiempo no dejo espacio a que me suba el material. Ahora, cuando tengo poca experiencia y no tengo claridad en cómo desbloquear el potencial oculto que tiene ese, duro mucho pensando, duro mucho tratando de hacer las cosas, pero es por la inexperiencia y en ese dura mucho. Entonces, ni encuentro el camino correcto y también me suben el material y me impide recibir dinero rápido. Entonces, a veces la madurez en cierto tema ayuda. Un niño, Ana, cuando usted tenía 5 años, usted con 5 años, la misma persona, la misma mentalidad, la ponen a resolver sencillamente cómo llegar con el vehículo de aquí a su casa y no llega. Va a durar mucho pensando en encontrar el camino, Ana. Va, llega un punto que al final se perdió, no entregó lo que sea, no entregó el camino, el otro se cansó de esperarla, vamos a buscar otra, eso es lo que pasa. Entonces lo mismo pasa con el proyecto, ¿me entendió? Ya Ana, a una edad ya adulta, ¿cómo se llega a la casa? Ah, Calderón, venga, tan, ya. Caminó mucho, encontró, falló, se volvió a parar, se perdió, volvió. Eso es lo que pasa con esto. Entonces, en este proyecto, pareciera que el fin es hacer un edificio. Sí. Y yo creo que no. Yo creo que el fin es hacer algo, que no lo voy a bautizar con un nombre, que produzca dinero. Porque no vamos a vivir en el edificio. No. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, ok, ¿cómo yo invierto 100 pesos? Y en vez de sacarle el 2 o el 3% de beneficio que me da un banco, ¿cómo le saco
el 10, el 15 o el 20. Ahora sí, estamos tratando de entender un negocio con las condiciones del contexto de aquí de Santiago y con las condiciones del contexto y lo que quiero lograr que dinero, ok, hago una fórmula que se llama edificio, que podrían ser apartamentos o podrían ser parte social o podrían ser también parte de locales comerciales o parqueo para rentarle al de al lado o apartamentos para minusválidos o apartamentos que son amigables con pam, pam, pam. Ahora sí, me va siguiendo. Entonces, yo creo que cada lugar, cada espacio chiquito o grande, tiene un diamantico escondido. Aquí es como convertimos ese lodo en un diamantico, bajando el costo, subiendo el beneficio, pero rápido, porque si pensamos mucho, el dinero en un banco se lo come la inflación. ¿Se acuerda que hace el año pasado yo podía comprar un apartamento en 60 mil, 70 mil, 80 mil? Ahora ya me cuesta 120, el mismo, el dinero se me... Entonces, la única forma para yo combatir la inflación es la velocidad. Y la velocidad de llegar a un sitio a otro lo da el tiempo. Tanto Ana fue a su casa que encontró un atajo. Ah, llega más rápido. Eso es lo que pasa. ¿Qué otra cosa, Ana, usted siente que se puede hacer aquí? Usted como persona, lo que usted haría. ¿Qué fuera eso? A mí me gustaría... La idea de ellos no es mala, pero yo veo el terreno muy estrecho para lo que ellos... ¿Y qué le preocupa de lo estrecho? Los tres parqueos. Aquí la mayoría de personas que tienen dos vehículos. Eso es importante. Ana me dice, Calderón, me preocupa los tres parqueos. Porque en el mundo de Ana, y tiene mucho sentido, dice, si no hay parqueo, ¿cómo cobro la renta? ¿Sí o no? Si no tengo un parqueo, ¿cómo cobro? Entonces, vámonos a la raíz del problema, Ana. Me preocupa el parqueo porque la gente normalmente usa un vehículo. Ahora, cuando yo analizo todas las casas, todas, ¿sí? Veo que hay casas que viven papá y mamá, otras viven papá, mamá, hijo, otra anciano, otra sí. ¿Cuáles son de las 8 categorías de familia las que usan menos el vehículo? ¿Cuáles son los que menos usan el vehículo? Los más viejitos no pueden casi manejar. Mi mamá ya a los 70 dice, ya no quiero carro. Ya yo no quiero. ¿Verdad? Ya yo no quiero. Entonces, pero usted todavía es joven, a usted le faltan todavía 50 años más. No, pero ya no quiero. Ya no quiero. Entonces, no. Cuando Ana dice esa palabra mágica, Calderón, yo misma ya no quiero, me doy dando vuelta a entender que el proyecto debemos de alinearlo a esa persona donde el parqueo no es importante porque el terreno es chiquito. Comienzo a desbloquear el potencial, pero no como esto, todo esto que están aquí, que le están hablando a la Ana de cuando tenía 25 años, que sí busca parqueo, sí. Que sí va a definir la renta por ahí. Pero ahora yo digo, comienzo a decir, bueno, pero ya le comencé a suavizar el tema. Ya el parqueo no es algo que me debe. Ahora, ¿qué sí es importante para las personas que son 65, 70, 80? ¿Qué sí es? Áreas recreativas. ¿Por qué? Porque necesitan espacio para distraer la mente. Claro, porque pasamos tanto tiempo solos que lo que nos... Que nos preocupa la soledad. Ya 80, 85 somos incapaces de estar solos y queremos provocar en el proyecto algo que genere la comunión. Y que haga la diferencia. Que haga la diferencia. Entonces, ¿se da cuenta cómo lo que antes parecía un cáncer, que es el parqueo, lo estamos convirtiendo ahora en un diamantico? Entendiendo lo que hoy en esa persona de 65 años valora y lo que no. Entonces, voy a convertir la de parqueo en el primer nivel y le voy a poner el primer nivel. Es un área que tenga facilidad para silla de ruedas, que sea de comunión, que tengamos áreas sociales importantes, que provoque a mi familia de venir, que se queden y quieran repetir. Porque hay casas que a veces, o estructuras, que no son estas, que dicen, déjame yo llevarle a mis hijos a donde Ana, porque yo tan cómodo ahí. Y uno se siente bien cuando los niños, y lo trata, y le cocina, y le hace un jugo. No está solo, porque está solo, mata, es un cáncer. Yeah. Yo a los 20 años yo pensaba que era lo mejor. ¿Qué? Estar solo. Claro. Y no es así. No es así. No. Podemos ser ricos, estamos solos. Somos más pobres. Somos pobres. Entonces, lo que yo vaya a hacer, lo que yo vaya a crear como edificio, tiene un solo objetivo. ¿Cómo ayudo a las personas que tienen 70 años, que no quieren carro, a que ellos encuentren la vida atacando el miedo más grande, que es la soledad que se da en la tercera edad? Entonces, ya vamos partiendo bien. No hemos comenzado a tirar un edificio. Solamente estamos hablando. ¿Pero por qué? Porque si yo me paro aquí, Ana, y yo tuve 85 años, y yo miro para los lados, ahora con el dron lo vamos a dar cuenta, uno dice, wow, pero nadie ha pensado en mí. Y hoy por hoy, hay más ancianos que jóvenes, porque los muchachos no quieren parir. Antes, la familia tenían, pues, hace 50 años, 1, 2, 3, 10 muchachos. Hoy, uno dice, ese miedo que uno tiene de por ayudar a mis hijos, no, lo que le mencionaba ahora, y vengo para acá yo sola, sin el mantenimiento, colocamos una habitación para una enfermera que le asista a todos, que le lleve la medicina a todos, que le ayude con todo a todos. No que voy a pagar un servicio por cada uno. No, una enfermera que sepa medicamente, que pueda medir una azúcar, que pueda medir una presión, que pueda todo, aparte de que estoy ayudando a mis hijos a que tengan paz y duerman, porque sé que no estoy sola,
también lo estoy ayudando porque no estoy metido en la casa y ellos pueden hacer su vida. Pero también en este edificio, cuando lo ven, dicen, wow, pero ¿quién pone una enfermera incluida en el paquete del edificio de apartamento? Y esa persona es la que también ayuda a lavar la ropa, es la que resuelve el tema de internet, es la que sube el botellón de agua, es la que también es médico, es la que si me caigo me recogen, es la que. Entonces ahora, wow, yo sí me siento cómoda viviendo aquí. Entonces, si todos los que viven en el edificio son de la misma edad, son de la misma grupo de familiar, van a convivir bien, se van a juntar, los niños que vienen a visitar a la vecina mía, también yo me siento bien y le hago una galletita cuando venga. Estamos el día entero abajo en el jardín haciendo las flores. Compartimos ese hobby de sembrar un cafecito y ahí encontramos la vida. Tener miedo, la escalera con ascensor, el común con la persona y lo que le hablé de la parte social. Se va dando cuenta, Ana. Entonces, cuando ustedes me dicen que quizá no han tenido una respuesta rápido, quizá es lo mejor que le pasó. Bueno, Dios hace todo por algo, todo pasa por algo. Sí. Y Dios tiene un propósito con cada quien. Porque cuando uno, por cualquier condición, acelera la respuesta, el camino equivocado es que iban a terminar haciendo lo mismo que están haciendo estos. Más de lo mismo. Y cuando hacen más de lo mismo, mueren. Porque entonces era una competencia de precios. ¿Por qué tengo yo que pagarle a Ana aquí más de lo que renta aquí? Si aquí hay 300 apartamentos igualitos. Entonces aquí no. Entonces es como yo convierto ese lodo en un diamantico. Porque la tendencia es que van a crecer los viejos y van a bajar los niños. Y dentro de 20 años van a haber más viejos que niños. O váyase a Canadá, porque usted ve lo que pasa en Canadá. Ah, que le estamos pagando a los jóvenes para que vengan a para acá, porque ya la gente no quiere parir. Ya en Italia están pagando gente para que vengan a parir, para que no hay gente. Porque si no hay jóvenes, ¿quién va a llevar las empresas? ¿Quién va a llevar las industrias? ¿Quién va a construir los edificios? Se caen. ¿Sabes que es 100% cierto? Yo me senté a ver mi familia y está chiquita. Está chiquita, ¿verdad? Claro, todos vamos para allá. Yo tengo dos hijas. Uh-huh. La mayor tiene una niña y dice que no tiene más ya. Y la otra está embarazada y dice que no va a tener más. Claro. Pero si los padres de esa niña fallan, ya se quedó ya solo. Ya. Y yo no lo veía así hasta ayer. No puede. Hay que abrirse a la vida. Entrar en el sufrimiento. Porque uno decía, pero es que yo no quiero tener más hijos porque no quiero sufrir. No quiero trabajar más. Pero antes tenían 10. Y la gente no tenía celular. Y vivían en campo y sean felices. Y nuestros padres vienen de allí. Pero se nos metió en la cabeza. No, muchachos. No pasa al otro, el egoísmo. No queremos tener más hijos, por no sufrir. Pero después eso es lo peor que nos puede pasar, porque al final, la felicidad nada más se encuentra en la comunión. ¿Qué hago yo con tener dinero yo solo? Si no lo puedo compartir con este, con esto, o ayudar a fulano, o ayudar a los niños, ayudar a que ellos puedan encontrar lo que yo no tuve. Esa experiencia del otro, ahí está, lo mismo que pasa aquí. Si yo me paro aquí y yo digo, ¿por qué tengo yo que hacer un edificio para personas de la tercera edad? Si yo no tengo tercera edad, es que ni siquiera me importa el otro. Y como no me importa el otro, entonces no me meto profundo a entender lo que el otro sufre. Pero cuando cambio, se lo dice el egoísta más grande que era yo, ¿eh? Yo sé lo que es eso porque todavía lucho con eso. Cuando cambio, digo, ¿de qué puede sufrir? ¿De qué sufre la gente de sentar? Mis tías, ¿de qué sufren? Tengan o no tengan dinero, la soledad mata, haya o no haya dinero. El miedo a las escaleras mata, haya o no haya dinero. La incapacidad mata, que ya los pies no responden igual. Ya los ojos no responden igual. Ya la mente se me olvida porque tengo quizá un Alzheimer muy leve. Y ya mis hijos lo tengo, no puedo porque, ¿cómo? Es un combate. Cosas muy sencillas que antes no eran. Si yo puedo entender esa realidad, yo puedo que ellos sean felices aquí. Y de paso, Ana y Anthony se hacen ricos. Entendí el contexto del negocio, lo escaso. Ahora, supongamos que tuviéramos otro escenario diferente. Si tuviéramos en Italia, en todos los edificios son hechos para viejos porque no hay jóvenes, pues yo le diga, Ana, vamos a ese edificio para jóvenes. Porque el mercado está ahí. Entonces es dominar, monopolio. Ellos vinieron. Esta es un área que no dura un mes para llenarse 100 apartamentos. Pero ya usted vio, claro. Muchos han tardado. O sea, tienen que verlo rápido. No, yo tengo muchos. ¿Sabe por qué tienen que verlo rápido? Porque cuando yo no tomo acción rápido, pasan dos cosas. Uno, no gano dinero. Pero otro, le estoy dejando el espacio para que un competidor lo haga primero que yo y pierdo. Y eso es lo que yo a ellos se lo digo. No comenten lo que ustedes van a hacer. No, porque a veces uno lo comenta porque quiere desahogarse, Ana. Yo lo entiendo. O quiere, pero a veces, cuando se lo comenta a una persona que quizás no tiene mucha experiencia en esto, pues se vaya a lo negativo, porque el miedo no lo va a incapacitar. Un niño le da miedo de 14 años sencillamente decirle a ella que es bonita, porque tiene miedo al rechazo. Pero si nunca se lo dice. No, lo dice la melodía. Exactamente. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Me entendió? Entonces es muy bien a quién. Poco a poco. Lo va bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volar el dron para tener información del lugar. Vamos a tomar la orientación del sol, del viento. Yo voy a ver algunas cosas en el terreno, fija. Y de esos datos, entonces vamos a traspasar eso a ver qué cabe, qué se puede hacer, como que cuánto costaría, pero en ese lineamiento que le estoy explicando, ¿ok? Para que le puedan convertirlo en oro.
sin gastar. Porque a veces, muchas veces gastamos en la dirección incorrecta y es como cuando le damos a la pelota un batazo y en vez de coger para primera, cogemos para tercera. Teníamos la fuerza para hacer el edificio, pero distribuimos los materiales, las paredes en la dirección incorrecta y perdimos porque estamos compitiendo con más gente. Entonces, en el tema de la renta, yo tengo que sacarle más de un 10% anual para que funcione. Eso es lo que me tiene que dar el negocio, más de un 10% anual. Venga, vamos a entrar aquí. Todo comienza con una idea, Ana. Una simple idea. Una idea compartida, no tiene sentido. Porque a veces uno dice, ¿quién es? ¿Qué era lo que pasaba antes que el negocio no se daba? Ah, claro, no se daba porque yo tenía más competencia. Entonces yo venía, ese apartamento que está arriba, se alquila, cuarto piso. Yo voy y llamo y pregunto. Y le digo, ¿cuánto? Ah, Calderón, qué sé yo, 20 mil pesos, 15 mil pesos, no sé lo que cuesta. Si lo que yo hago aquí cuesta 26, ¿por qué tengo yo que pagarle a Ana 26 si aquel cuesta 25? Lo que pasa es que están dirigidos a los mismos tipos de clientes. Cuando yo veo eso, eso es para jóvenes, gente que puede subir escalera, gente que necesita parqueo. Pero no me mudo más de una segunda. Pero no nos damos cuenta que los más viejos somos los que tenemos más dinero. El joven está comenzando un matrimonio, no tiene, pero el que ya tiene 80 años tiene, y tú tienes los hijos, tiene facilidad, puede pagar más. Pero entonces aquí, el terreno es más chiquito, digo, ¿qué tiene este que no tenga este? Ah, pero este va a tener, no, ¿me entendió? Ah, pero este va a tener un área social en el primer piso y este no. Ah, pero este va a tener el tema de la enfermería y este no. Este solamente va a tomar personas de tercera edad, mujeres, y este no. Aquí van a vivir perros, gatos, jóvenes, bulla, de todo. Me doy a entender. Entonces, cuando lo estructuro así, ahora sí yo voy a pedir más y siempre se va a rentar. Siempre. En el dron que vamos a dar cuenta, yo estoy seguro que nadie tiene esas condiciones. Pero ahí sí, nadie tiene esas condiciones, pero todos tenemos padres. ¿Me entendió? Todos tenemos padres. ¿Me entendió? Pero estas ideas. estas ideas, Ana, que la estamos hablando aquí en el solazo, es bajarla a un proceso y convertirla en un plan de construcción, en una guía. Ese es el oro. Y que no se tarde mucho en empezar. Lo que hablamos, claro. ¿Qué fue lo que pasó más con la transacción? Cuando tarda mucho en empezar la construcción, lo que están es perdiendo dinero y esperando que el material suba de precio. Lo que pasa también es que hay que ser prudente. Una cosa es, ok, ya tengo la idea clara, ya tengo los datos, ya veo que prudentemente funciona. Entonces tengo que acelerar ahí. Rápido, mandar obra y empezar obra. Ahora, cuando la idea, lo que voy a hacer, no está como que muy clara. A mí no me convence, o a otro no convence, yo tengo que frenar. Porque cuando uno es dueño del terreno, Ana, uno se ve mucho, muy positivo, todo va a funcionar. Porque uno tiene el corazón puesto en la tierra. Ahora, cuando uno coge una idea como esta y se la presenta a otros, que es lo que pasa en YouTube, cuando otros la ven, 1000 personas que no son dueñas de esta ni tienen corazón aquí dicen, Ana, así sí, ya eso me da el empujón y ahí le tengo que acelerar. A veces sus hijas. Aquí en Santiago, muy que. No creo que. Mira que yo he. Andado mucho, ¿verdad? Un 90% de obra en 30 años, de obra en obra. ¿Cómo de en obra? ¿Cómo? En el área de limpieza, de mantenimiento. Sí. Brillado, hospitalizador. Ok. Sí. Aquí hay torres que yo la he visto de preparar el terreno hasta el final. Sí. Pero no, así algo así no he visto. Algo así. ¿Y qué pasa cuando algo así? Yo no he visto. ¿Qué me deja decir eso? Bueno, pues. Algo me dice que cuando yo hago las cosas de la misma manera, voy a tener los mismos resultados. Pero cuando hago las cosas de una nueva manera, voy a tener. Claro, Ana. Claro, Ana, de eso se trata. Eso sería muy, muy, muy atinado. Claro, Ana, ese todo comienza en cómo ayuda al otro. Porque todo es para negocio. Esa es la idea. Pero si siendo para negocio te da más y le da más a otro, entonces creo que tiene. Claro, Ana, pues ¿sabes qué es lo que va a pasar? De otro punto de vista, le voy a explicar aquí. De otro punto de vista, así como la. Póngase una sombra, Ana, baby. Así como el terreno está ayudando a ese nicho de mercado, así mismo la estructura del negocio ayuda a Anthony y a Ana a poder dejar de trabajar. Mientras ellos quieren encuentran la vida por ahí, Anthony y Ana dicen, Calderón, ya como esto funcionó, como la maquinaria produce, tengo flujo de caja, pues yo puedo dejar de trabajar. Tengo libertad o una parte de libertad. Entonces ahí Anthony y Ana encuentran la vida otra vez. Son libres. Han trabajado 20 años, se han ido para Estados Unidos, no aguantan el frío, pero no se pueden venir para acá hasta que no tengan una fórmula que le ayude a. ¿Me entendió? ¿Cómo son dos vectores diferentes? En esto no importa que el dinero venga de un apartamento para jóvenes o para tercera edad o que sea un edificio comercial o que sea una piscina para alquilar. No importa el camino. Es que produzca el efectivo sin estar ustedes metidos aquí. Que sea fácil la construcción. Que sea como que fácil rentarlo, Ana. Porque cuando un edificio me cuesta rentarlo, algo estaba mal en la idea del plan. Cuando un edificio no me da dinero, algo tuvo mal en la decisión de quién hizo el diseño. No lo vieron. Comenzaron, yo encontré un plano por ahí que me regalaron, bajé algo de internet, lo hice, di que para buscar camino, ya me he vuelto. Eso me daba una ilusión de felicidad, el pensar que me iba a matar. No es, estaba más profundo de ahí.
Entonces, eso es lo que ha pasado mucho. A todos nos pasa, a mí me ha pasado. Yo puedo entender eso, pero es parte del juego. Entonces, ya con esas piedras no puedo volver a tropezar. Lo más importante ahora mismo, es lo que estamos hablando ahora, es esta idea inicial, el plan de construcción, cómo voy a lograrlo. Lo otro, además, es ejecutar lo que la guía que presentó el equipo de Calderón, ya. Pero tiene que funcionarle primero a ellos y de paso hacen a Ana y Anthony Rico, pero primero a ellos. Porque si no le funciona a ellos, si no ataco sus miedos, si no veo sus deseos, si no veo loco, si no hago un monopolio, si todo lo que le expliqué ahora, pues entonces, por más bien, por más paredes que tenga, no, nada. Van a estar con muchos apartamentos andando por aquí vacíos. O les cuesta alquilar porque hay mucha competencia, de lo mismo. Aquí hay, de lo mismo. Donde yo vivo hay casi 200 apartamentos. Imagínense. Igualito todito, ¿eh? Sí, son todos iguales. Ese es el tema. Sí, hay alguna diferencia en material, pero incluso yo tuve que pelearlo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo vendo. Ajá. Y ya yo no quería ofrecerle lo mismo al cliente. Claro. Entonces tienen que variarle algo, porque si le van a aumentar casi 1,000,000 de pesos, tienen que presentarle algo mejor. Total, no hay calidad. Poco a poco. Poco a poco se va. Hemos ido logrando que vayan mejorando. Poco a poco, porque a veces uno dice, quiero mejorar el producto. El principio de mejorar un producto es entender a profundidad quién es el que me está comprando. Si yo puedo entender que un joven no compra un vehículo, no compra un carro por transportarse, que el joven lo compra porque quiere conseguirse una novia, pues entonces el problema no es el vehículo, el problema es cómo yo ayudo a conseguirse la novia. ¿Me entendió? Pero así mismo una gente ya adulta compra un vehículo, no porque sea una novia, porque está casado, con... no, lo compra es porque quiere viajar seguro. No quiere que se le quede porque no puede cambiar una goma. Y así como otros lo compran para poder hacer un negocio, porque quieren aparentar que tengan más dinero. Entonces yo tengo que entender, para saber dentro del vehículo, cómo. Porque todos los vehículos tienen cuatro gomas y un motor. Lo que pasa es que el objetivo es diferente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una gente que tiene 25 años, que está acabado de casar, que no tiene un peso? Es la economía. Esos apartamentos provocan ser más baratos. Pero el objetivo es también que sabe que hay 8 nichos de mercado de tipo de familia diferente. ¿Quién le habla a los divorciados? ¿Quién le habla a la tercera edad? ¿Quién le habla a los que son amantes del perro? Que para los perros, pero un ejemplo, para muchos es como un hijo. Por eso, ya, entonces si yo puedo entender los pros y los contras, a profundidad psicológicamente, yo puedo hacer de cualquier pedacito oro. Pero si me voy a lo cotidiano, a lo que siempre se ha hecho, a repetir los mismos esquemas, no voy a tener, no lo va a tener. Yo necesito hacer un, cuando usted compra un iPhone, mira, se lo enseñan, mira todo lo que hace. Lo mismo que están viviendo aquí son los promotores. Entonces, ¿qué pasa? Si funcionan los chiquitos, ¿qué va a pasar? Edificio 2, edificio 3, y hacen una micro cadena de edificios que le hablan y encuentran la vida a las personas de tercera edad. ¿Me entendió? No, eso es algo único. Aquí en Santiago no. Así sí me gusta. Así sí me gusta. ¿Dónde está? Yo he caminado desde este barrio, menos de estos barrios. Yo empecé en Cienfuegos. Uh-huh. Y ya yo conozco de Cienfuegos hasta la Quinta de Pontezuela, que es lo que es más, mejor. Sí. Yo lo he caminado. Sí. De Bávaro, Santo Domingo, Loma de Cabrera. Yo he caminado mucho. Y así quizás, pero aquí en Santiago no hay algo. ¿Usted se acuerda cuando usted, los hijos estaban chiquitos, las niñas, que tenían 10, 14 por ahí? Uno como padre le quiere hacer un regalo y normalmente lo quiere sorprender. Uno tiene dos caminos. O le compra una sorpresa y se la regala para ver si pega, o le pregunta. Yo le pregunto. Es mejor preguntarle. Porque así no voy a ciega. A ciega. Porque muchas veces, claro, uno por no preguntarle, le compraba un regalo de 100,000 y quizás preguntándole lo que él quería era algo de 1,000. Entonces, preguntarle. Yo le pregunto a Ana, en la entrevista al principio, Ana, ¿qué le da miedo? No, Calderón, la escalera. La escalera representa menos del 4% de la construcción. Y era la escalera el punto. Si yo cambio escalera, claro, por ascensor, ya. No es que tengo que tener piso de oro, para el caso de Ana. No es que tengo que tener puerta de diamante, no. Era un ascensor chiquito, básico, chino. Cuando yo junto todas las escaleras y todo lo que se gasta en piso, y en closet grande además, y en pasillo necesario, y en divisiones, y en laberinto, me doy cuenta que hace rato puedo comprar no un ascensor 4, porque no lo vi. Simplemente porque quise hacer un regalo sin preguntar. Pregunte en el mercado, ¿qué es? Toda la inmobiliaria tiene aquí gente que llama y pregunta por lo mismo, pero no le preguntan por qué no están comprando o no están entrando. Si no me le preguntan, ¿cuánto es? ¿Tanto? No, ya, se queda ahí. No se toma, pero usted, si no tengo la información, si no sé a profundidad lo que quieren, ¿cómo lo ayudo? Eso es lo que yo quiero, que ellos hagan las cosas correctas. El internet va a ayudar mucho. Que si van a subir lo que sea que haya, que hagan, que lo hagan por la vía correcta. Que no vengan y traigan un par de haitianos y comiencen. No, eso es lo que les he inculcado desde que lo hay que conocer. Tiene que ser así. Lo que pasa es que antes nos daba una ilusión de felicidad. Decir, no, vamos a buscar un constructor informal. Y vamos a hacerlo, porque sentíamos que se lo hacían. Y es como cuando yo llevo a mi hijo que tiene un cáncer a que lo opere el enfermero. Es mi primo el enfermero. Él no sabe. Él tiene buen deseo de hacerlo. Entonces, el niño, él le abre el corazón y se murió. ¿De quién es la culpa? ¿Del enfermero, mi primo o mía, como papá? Mía. Entonces, yo tengo dos caminos. O busco un enfermero o busco un
médico que ha hecho esa operación, un cirujano 400 veces, no me puedo fiar. Porque un edificio, si se cae, si pasa lo que sea, la culpa es mía. Entonces, el tema no es coger atajo. El tema es muchísimo es no tropezarse con la misma piedra que se han tropezado otros. Eso es lo único. Y todo comienza por primero entender por qué Calderón toma estas decisiones y por qué no toma otras. Eso lo tengo que tener como negocio. Porque yo sé que si ese edificio estuviera, como lo estoy explicando, hecho hoy, hace rato ya tuvieran dinero en el bolsillo. Y hace rato hubieran dejado atrás, pero hace mucho, hoy ya. Entonces, lo que está limitando que eso pase es tomar la acción. Acción. El espacio que hay entre la idea y la acción es lo que va a dar el éxito. Y eso es lo que debemos de tratar de provocar, la manera de la prudencia. Yo creo que puede funcionar muy bien. Y a menos que no venga un COVID, va a funcionar. Porque no podemos construir un COVID, pero en la dirección, en este caso, por lo que vi, es muy normal que con la universidad aquí, todos estos edificios lo tengan tendencia hacia apartamentos para la gente de la UAS. Pues, entonces, yo no, ya yo sé que como tengo demasiado terreno vacío, yo no hago eso. Ahora, si todos tuvieran lleno, y el único que queda vacío es esta, y yo veo que nadie le habló a la universidad, me voy con la universidad. Pero aquí la tendencia va a ser que toda esta gente le van a hablar a la universidad, porque es demasiado grande, pero no le van a hablar a la tercera edad. Y ahí es donde ustedes van a agarrar, porque nadie tiene ascensor. Ahí no están hablando a la tercera edad. Yo tengo que ser primero y colonizar, que es lo que le expliqué al principio. Desde que yo lo veo, ya la experiencia me ayuda un ching. Yo comienzo analizando el proyecto desde allá. Ya yo he hecho varias cosas aquí en Santiago. Desde allá, entenderlo. ¿Por qué? Y después lo voy circuyendo a la zona. Y después al contexto. Y ok, ya entendí. ¿Qué otra cosa, Ana? Uno dice, Calderón, me preocupa esto. Yo creo que donde le puedo dar más valor en preguntas y respuestas, ¿qué sería eso otro? Que han batallado y no han podido. No. En realidad no se ha hecho mucho. Yo...